La Armada Argentina descartó la noche de lunes que los ruidos detectados al comienzo del día provengan del submarino Ara San Juan, desaparecido el miércoles pasado. Hubo un segundo vuelo para volver a grabar el ruido. Ese ruido se analizó, la firma acústica, y no corresponde a un submarino. No corresponde a un patrón de lo que sería golpes de casco, lo aclaro bien esto, en el sistema Morse. Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico. Las tareas de búsqueda se realizan con aviones de exploración, buques de apoyo y sonares de barrido, además de la colaboración de Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Uruguay. No obstante, vamos a aprovechar la navegación que venían haciendo, como les mencioné anteriormente, los dos buques oceanográficos de la Armada Argentina, que es el Austral y el Deseado, y se va a aprovechar el buque polar brasilero, que se incorporó recientemente en el área de operaciones, y los tres van a hacer un barrido con sus ondas multiás y sonar de barrido lateral exactamente por ese mismo punto y esa área para que no queden dudas y descartar si el ruido, como dice bien el estudio del análisis de la firma acústica, que no es de un submarino y no es un patrón que sea de golpe de casco con la señal de Morse. La operación, que alcanzó el grado SAR, búsqueda y rescate por sus siglas en inglés, es comandada por el ministro de Defensa, Óscar Aguad. El 15 de noviembre se perdió contacto con el submarino luego de que una avería determinara a las autoridades militares argentinas a disponer un cambio de rumbo para realizar un recorrido más corto y directo a Mar del Plata desde el sur del país donde navegaba. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.